Señores, bienvenidos al episodio 5 de Sofía. ¡Vámonos, chula! ¡Vámonos! ¿Me dejarán entrar? Espero que sí, tengo mucha hambre. Es Rihanna. ¿Cómo? ¿Eres Rihanna? No soy Rihanna, soy Sofía Jackson. ¡Uy, Sofía! Me parece a Rihanna. La verdad es que nadie nunca me había dicho que me parecía a Rihanna, ¿eh? Oye, te lo he dicho. No, ya, siempre hay una primera vez para todo. ¿Eso es un halago o es un insulto? Claro, es que depende. Si a ti Rihanna te cae mal, pues entonces, ¿sabes? ¿Te cae bien Rihanna? Rihanna es mother. Mother, madre, mother y vive Puchaina. ¿La Puchaina? Vive Puchaina, sí. Dame un segundo, chulo. ¡Hola! ¡Chulo! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú qué tal? No, estoy hablando por teléfono, perdona, chulo. Vale. Bien. Me ha dicho un costo. Está liado, nada. ¿Qué? Nada, estás ocupada, nada. No, pero ¿qué pasa? Estoy comprando comida, tengo mucha sed. Vale. Que me aburro. ¿Por qué no vienes a...? Oye, ¿cómo se llama este lugar? El Tropical. Tal Tropical. Es que tengo un coche nuevo. Yo quería darle... pasarlo un poco. Si tienes trabajo, te llevo. Vente. Vas a alucinar con mi coche. El yes, no. Venga, hasta ahorita. Sí. Entonces, ¿para qué dices el yes si es sin el yes? Ay, nena, porque yo soy bilingüe, entonces he dicho tropical yes. Bilingüe. Yo soy Sofía. Aquí, ¿puedo entrar? Mira, Sofía. Sí, amo, venga. ¿Necesita algo? Sí, comida. ¡Hola, qué bonito! Comida. Parece un castillo. Es un puti club. Nunca he entrado en Puti Club. Ah, para mí era parecido. Ah. Vamos a la azotea, ve. Ay, casi se cierra. Mira qué chulito el lugar, ve. La verdad es que sí. Está más bonito que mi casa. ¡Hola, tú! Pero esto es de ricos. Yo vivo en Mirror. ¿En un puente? Sí. ¡Ah, qué chulo! Bueno, no mucho. Pero es lo que... Voy a coger la cama un momento. Sí, tú, tus momentos, qué bonito. Está chulo. Vamos a la car. ¿Qué? Ahí tienes muchísimas cosas. Ya elige lo que tú quieras. De pack
5x5 sin alcohol. Es que eso es mucho, yo quiero dos. Quiero... Hombre, a ver. ¿Puedes no elegir el pack o sí, ya lo que tú quieras? ¿Cuánto sale? Cuando dices sin alcohol, es la limonada rosa, ¿no? Este exacto, sí, la limonada rosa. ¿Y la limonada rosa vale 455? Exacto, los precios que estás leyendo son los que son. Y un pack de 5 y 5 vale 300, no tiene sentido. Yo no pongo los precios, bebé, yo soy solo camarero. Bueno, dame un pack de 5 y 5. ¿Con alcohol o sin alcohol? Sin alcohol. Pero con alcohol está divertido. No, yo no tomo alcohol, no me drogo. El que se droga se muere. Vale, dame un momento que te cojo las cosas. Sí. ¿Y cómo te llamas tú? Esteban Fajardo de los Dineros. Esteban Fajardo del Dinero. Sí, sí soy. Qué bonito nombre llevas. Gracias. ¿Y hace mucho tiempo que trabajas por aquí? Yo no conocía ese lugar. Es que la verdad yo trabajo en el Badulaque. Siempre que necesites pan, agua o cigarritos, yo te los vendo. Y te puedo hacer un pack de 5 y 5, creo. Anda, mira, pues como aquí. Voy a ponerte la facturilla. Vale. La lauda. Hola, chiste. Buenas, bienvenido. Hola. ¿Cómo va el día, señor? ¿Qué chiste? ¿Que se compra un coche cada día? Sí, se llama chiste. No. Chiste, sí soy. Sí soy. Sí soy. Madre mía. Ole, Wii. No me compro mucha cada día. Por cierto. Sí, el mismo. El que sale en vino esperando a la gente, ese soy yo. Yo le pedí ya mi regalo. Podrías pedirle el tuyo. Aunque claro, te llegará es en diciembre, ¿no era? Sí, el día de Navidad. Ho. Anda, pide tu regalo. ¿Qué se llamaba Esteban? Dime si te ha llegado la facturilla. Sí, me ha llegado. Pide tu regalo, Benjamín. Benjamin Button. No, eres Esteban, ¿no? A ver, ¿no? La facturilla. ¿Este no es el que coge? Perdón. ¿El qué? Benjamin Button no es el que encogía y rejuvenecía. ¿O era el que jugaba en Oliver y Benji? Ya te he dicho que drogarte es malo. Te vas ¡que a no me drogo! El jamoncito y la limonade. Que soy así de forma natural. Ya te lo he dicho. El que se droga se muere. El Benjamin Button es Macoque. Claro, sí. Macoque a la calle, pues Benjamin Button. ¿Te suena la voz? ¿De qué? Es que no sé quién es, la verdad. Claro. O sea, José, no sé quién es. Sí, de toda la vida. Oye, que llueve. ¿Cómo? Vaya. ¿Y esta tormenta sí? Y no pega, la verdad, no me renta, ¿eh? No me renta, esta tormenta de dónde viene ahora. No, porque tengo que estar en este sitio en 30 minutos y no. Vaya por Dios. Te va a joder en el sueldo. Canalla. A ver, te refugias y ya cuando termine la tormenta, pues vuelves a subir a seguir trabajando. Faltaría claro, más. Pero la media hora que es, los 25 minutos que se ha echado, los 20 minutos, eso los pierde, no los cobra. ¿Cómo que? No. ¿Cómo que no? Claro que sí, eso te lo ha sacado del bolsillo de la pichana. No. Lo sé por diferencia, no, me ha pasado. ¿Qué dices? No le hagas caso, chiste se droga. Ya te he dicho que no deberías. Que no me drogo, que soy así naturalmente. Bueno, caballero.
Ya me dirás el próximo día que nos veamos si has cobrado o no ese dinero. Ya, ya. No me va a comprar nada. Venga, sí. Pero después de la tormenta, ¿no? Que si no. Bueno, pues después de la tormenta. Gracias, tengo que guardar mi coche, ¡Corre, Macoque! Espera aquí. Macoque a la calle. Yo creo que sí se droga. ¿Me esperas aquí? Vale, sí. Vale. ¡Que no me drogo! No te creo. ¿Me drogas la vida? Sí, se droga. ¿Me drogas la vida? ¿Eres feliz? Mi droga es la vida. Sí, sí, sí. La vida con una sonrisa. Dijo una vez Ana Guerra. ¿Ana Guerra es una filósofa? ¿La conoce? No, ¿quién es Ana Guerra? Ana Guerra, vamos. Una filósofa que descubrió América. Mira, te cuento una cosa. Un día estaba haciendo a Ana Guerra una entrevista como filósofa que es y le preguntaron, ¿qué le dirías a una persona que está en el armario? Y ella soltó, pues que salga. ¿Has visto qué divertida? Sí, es divertidísima. Bueno, pues tienes que seguirla a la guerra. ¿La sigo dónde? ¿Por la calle? No, hombre, pues en el Instapic. ¿Está en el Instapic? Sí, tú pones a la guerra y te sale. Ay, me tengo que crear cuenta. A ver, mi nombre es Sofía. No tiene. ¿Te parece una semana de, con aparte, teléfono, así que... ¿Te parece a una de una serie que yo veía de pequeño? Para ti yo me parezco a muchas cosas, ¿eh? ¿Cómo es que se llamaba? Ana Guerra. Ana Guerra. No me aparece. Solamente Guerra, a ver. Tiene bloqueada. Qué fuerte. Pero si me acabo de crear la cuenta, ¿cómo me va a bloquear? Porque es... ¡Qué fuerte! ¡Tiene bloqueado! Pero... ¿Cómo me va a bloquear si me acabo de crear la cuenta literalmente hace 2 segundos? Pues es que a mí sí me sale a la guerra. Papas y estaba muy pendiente y ya me bloqueó. ¿Pero qué le hice yo? Yo no había hecho nada. Porque es que Ana Guerra tienes que... Yo qué sé, tienes que pillarle el gustillo a conocerla. Vamos para afuera, que si no, creo que nos quedamos cerrados. Te sigo. Madre mía. Mira, Ana Guerra es un ser superior. Es como Dios. Ella ha sabido que estaba haciendo de la cuenta y ha dicho, así, bloque, y te ha bloqueado. Vaya, por Dios. No me gusta mucho Dios, la verdad. Ay, qué pena. Voy a cerrar negocio, dame un momento. Sí, cierra negocio. Es que la última vez, bueno, y la primera vez que me encontré con un cura, me dijo que me habías muerto. Y yo no me he muerto. ¿Que te habías muerto? ¿Me has muerto? Sí, es que me desmayé en una iglesia. Y me dijo, se ha muerto, que Dios la bendiga. Y claro, yo no me había muerto. Te fuiste de viaje. No, como que me fui de viaje. Me desmayé. ¿Que te fuiste de viaje? No, que me desmayé, de verdad. Vamos a dormir y ahora te digo que te ha ido de viaje. ¿Cómo que de viaje? Tú también te drogas. Adiós, voy a dormir. ¡Ay, Dios mío! Ha ido de viaje. Me acabo de ir de viaje. No te vayas de viaje. A ver, es que estaba de viaje. Es un eufemismo también. ¿Qué es un eufemismo? Tu abuela está viendo la tele. Es un eufemismo. No tengo abuela. Toma la carta, caballero. Eso, mira. ¿Por qué es tan caro? Pero si no has visto los precios, silénciate. No es caro. El pack de 5 y 5 no es caro. ¿Por qué tan caro todo? Pero... No te quejes. ¿Por qué es tan caro como yo? ¡Ay! La Sofía que se tira.
casi me mato. Nina, que casi te balconi. ¿Qué ha sido eso? ¡He flotado! ¡He flotado! Escucha, esto es muy peligroso. Escúchame una cosa. Deberían poner un vidrio protector ahí o algo, ¿eh? Que casi me muero. Esa es la intención, que la gente se tire. Que la gente se tire a la piscina. Pero se hace daño la gente. Sí. Está caer abajo. A ver, yo creo que sí, es que no, está no. ¿Cómo que no? Está muy alto, ¿eh? No, no, mira, si yo subí un vídeo al Birdy de la gente tirándose. Pero se hace daño. Tírate, chiste, tírate. Primero que me sirva, yo pago y me tiro. Que no se tira. O sea, que no se tira. Págame, ¿cómo te voy a hacer daño? Te voy a hacer daño, te voy a hacer daño, si me estás mintiendo. Te va a poner la factura, Gope. Por aquí, ¿eh? Verás, terminaremos en el hospital. Como que ya no voy yo suficiente al hospital, como para de paso terminar hoy otra vez. Estás cansada del hospital y de sus facturas caras y abusivas. Detectives está abierta. Mapeado muy bonito, ¿eh? Y frente a Plaza de Cubos y va tranquilo. Tú pones esto en checkpoint, explota el servidor, ¿eh? Cada vez que pasa por el frente te crashea. ¿Cómo que declinado? Mamá. Pasa por la banda. Tú a mí no me declinas nada. Te cambio 2 de 5 por 1 de 10. Conversación entre curas. ¿Qué dice? Venga, tírate que te grabo. Por allá, ahí, por ahí, el ahí. Este, por el es, por eso. Por el trampolín, ¿no? Claro. Vámonos. Son gay. Espérate. Espera. Espera. ¡Ya! ¡Dale! Menuda mierda de salto. La verdad es que sí. Sofía, tírate, corre. ¿Que me tire yo? Oye, Sofía, me está haciendo ghosting, no se tira. Jo, espérate, dejo el libro. Mira, chiste, no me ha pasado a tirar. Que se tira. Esa Sofi. Espérate, me quito los zapatos que se me van a dañar y son los únicos que tengo. ¡Hostia! Fija los zapatos. Esa Sofi. Vale. ¿Ya? ¡Avísame! ¡No te escucho! ¡Corre! 3, 2, 1. ¡Ay, Dios mío! ¡Toma! ¡Ay! ¡Toma!
Ah, mira, te estaba llamando, pero he visto como una mujer. ¡Mentiroso! A mí no me has llamado. ¿Sí? Sí. No, 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 que acabo de despertar y he visto los móvil. ¿No es el taxi? No, bueno. Ah, ¿cómo estás? Nada, te voy a llamar. Que no ocurra. Sí, ahorita. Te va a llamar. Sí. Ay, no sé, man. Yuri, hay que jugar. Vamos, chiste. Llámame, Yuri. Un chiste, cuéntame un chiste. Al depósito. Yuri, llámame. Mimi. Sí, ahora te llamo. Venga. Yuri. ¿Sabes que yo soy el final boss de Super Tira de Rol? ¿Qué? ¿Ah? Es que Yuri tiene un juego de rol que si bruja, que si el final boss y esas cosas. ¡Qué chulo! Sí, yo soy el final boss. Soy el rival final a batir. Final boss. ¿Y dónde te tienen que abatir? Joder, caballero. Estamos saliendo que no te lo llamas caballero, ¿eh? Caballero. Eres un caballero. Que nadie te diga lo contrario. Soy un jovenzuelo. Bueno, soy un jovenzuelo. Subjetivo. Ha llegado a su destino. Ay. Te lo agradezco mucho, Benjamín, ¿eh? Muchas gracias. Nina, Esteban, pero para ti lo que quiera. ¿Cómo? Que soy Esteban, pero que se me queda llamar Benjamín. Coño, Esteban, Benjamín. Perdón. Te lo juro que no lo hago a propósito, ¿eh? ¿Y qué drogas mostrabas? ¿Codeína, eh? ¡Que no le digas así! Bueno, ¿qué pastillas buscabas? ¡Codeína! ¡Dile relajantes musculares, eso! Vale, relajantes musculares, vale. ¡Madre mía! Ahora le preguntamos a la poli, a ver si sabe. ¡Hola, buenas! ¡Hola, majísima! ¿Cómo estás? ¡Buenas! Bien, aquí haciendo informes. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Una pregunta, ¿sabes dónde puedo comprar relajante muscular? Uf. Si no hay en parafarmacia, estarán por llegar. De momento puedo ofrecerte vendas. No. Necesito un relajante muscular. ¿A cuánto la vendas? ¿A cuánto? ¿A cuánto? Ese hombre la vende. Ah, 80 la vende ese hombre de la farmacia. ¿Vosotros también la vendéis 80? No, 40. Ah, 40. A ver. No me llega. Qué pena. Yo no me llega. Yo tengo aquí para ti. No. Ah, no, que va por factura. Espera, que va por factura. Claro, va por factura. Ah, ponme tres, por favor. ¿Cómo tienes dinero, eh? Bueno, tú también, que trabajas de Obadurá, que no avientas. No he trabajado todavía la primera vez, pero bueno. Vale. A ver. Tres, come la factorita y... Debe tener yo ese pelo. Y ya que estoy aquí, preguntar por cuánto valía el seguro médico este. Pues espera, que hago esto y luego por partes. Dime tu nombre. John Peterson. ¿Cómo? Sí. No me gusta mi nombre, así que no me llames por él, por favor. ¡Hala! ¡Tú no te llamas chiste! Me llamo John, y no me gusta. Pero si me llamó él. Pues bueno. ¿Qué le pasa a Esteban? Señorita, ¿usted concuerda con la frase los que se pelean se desean? Y de que el amor al odio hay un paso. ¡Toma! Está ligando. Dice que ¿qué tiene? Romántico. ¿El seguro médico? Sí. Si me permite. Sí, gracias. Tienes dos planes. 1.800 o 3.500. ¿Seguro? Pero eso es de ricos. El...
El de 1800, que es el seguro básico, tienes cubierto de lo que es el traslado al hospital hasta la cura de heridas y un descuento pues en todo tipo de trámites. ¿Y eso es una vez al mes? Sí. Sí. Perfecto. Pues mañana me pasaré por aquí a hacérmelo. Perfecto. Desde luego. Perfecto. Pues ya estaría. ¿Alguna cosa más? No, le agradezco mucho la ayuda. Bonito día. Igualmente, adiós. Adiós. Ah, perdón, yo pensé que era un cuento de esos silenciosos. Hola, buenas. Bienvenido al LDT Central Badulaque, mejor de la ciudad, ¿qué se le puede ofrecer? Bienvenido, señor. Necesito de radio, ¿es posible? Muy buenas, capaz, hermano. Claro que sí, acérquense por acá, por favor. Buenas, hermano. Voy para allá. Hermano, qué chulo. Hermano. La radio cuesta 1500, amigo. Sí, no te preocupes. Hola. Perfecto. Hola, hermano. Escucha, ¿qué pasa, hermana? Paz, ya. Paz. Bonito collar. Jefa. Gracias. Te gusta, en verdad. El pedido de la radio. ¿De qué es eso? ¿De qué es ese collar? Es de la parte de abajo, lo que pasa es que se me ha quedado sin afilar, pero era un diente de un tiburón. Señor, por favor. ¿Un diente de un tiburón? ¿Qué? Sí, pero un tiburón blanco, no es nada cosa, chica, algo grande y peligroso. ¿Y de dónde te has sacado tú un tiburón? Eso es, pero yo no me lo he sacado, está en el... No, pero está en el armario, no me lo saco. ¿Está en el armario? ¿Cómo que en el armario? Tatuaje de mantra. Un amigo me dijo que lo que está en el armario tiene que salir. Ah, en el mar. Está en el mar, tronca. Ay, lo que viene siendo lo que está en la playa, eso que moja. ¿Listo? Sí, hombre, sí, hasta ahí llego, la verdad. ¿Me explico? Sí, te pues explicas. Un tiburón blanco, ¿vale? Un tiburón blanco. ¡Hala! Muchas gracias. Sí, muchas gracias, mayor asesino del mar. Hello. Pero ¿cómo has llegado tú a abrirle la boca a un tiburón blanco y sacarle un diente y ponértelo en el cuello? Eso no lo entiendo. No, pero que yo no le abrí la boca, la abrió él solito. Él abrió la boca y dijo, toma mi diente. Claro. ¡Hala! En verdad tuvimos una lucha, ¿sabes? Yo cogía olas, era surfero y me pegó un mordisco. Lo que pasa es que en aquellos tiempos yo me ponía hasta el culo de todo y el tiburón no pudo con lo que pudo. ¿Qué es eso? Y yo cogí y me llevé un diente. De la droga, tronca. ¡Oh! ¡Te drogabas! Sí, pero cuando si era joven y alocado. ¿Qué va? Pues se murió el tiburón y yo aquí sigo yo, ¿sabes? ¿Pero te sigues drogando? No, pero tengo un diente de un tiburón. Bueno, ese es bueno. Yo no tengo diente, tío. Tengo cicatriz. Pero bueno, no, pues si un día consigo un diente de tiburón, yo te regalo, tronco. Creo que sería el regalo más genial de todo el mundo, ¿eh? Te lo agradezco mucho. No, no. ¿Cómo te llamas? Yo, Glenn, ¿y tú? Glenn. Yo me llamo Sofía. Sofía Jackson. Sofía Jackson, encantado. Sí. Yo soy Glenn Moore, pero me puedes llamar Glenn. Glenn Moore. Pero te puedo llamar, sí. Glenn. Vale, Glenn. Exactamente. Glenn, pues un placer, Glenn. ¿Necesitas algo de aquí del Badulaque o has venido a traer el chisme? No, en realidad venía a comprar algo, pero me lías aquí, me das cuerda y yo me pongo a cascar, ¿sabes? Es que a mí me gusta mucho hablar con la gente. ¿Qué necesitas? Sí, a mí también me gusta. Ya necesito algo de comer y algo de beber. Algo de comer y algo de beber. A ver qué tenemos por aquí que puede estar bueno para ti. Espérate una cosa. Tengo. Ven, caballero, bienvenido al ETV. Tengo sándwich y tengo agua. Gracias. ¿Qué se te antoja? Y para la locura de la tarde, un paracaídas. Sí. ¿Yo qué voy a hacer con un paracaídas, tronco? Para la asista. Locura de la tarde, claro. Pero no hay ladio aquí. Claro, y la locura de la tarde. ¿No lo vas a compensar? Tengo pan y agua. Bueno, pan y agua no. Tengo un sándwich de loco con jamón, aguacate, lechuga, tomate, quesito y mayonesa. Y agua de manantial, 100% pura. De puta madre, lo gusten. Sí. Pues escucha, dame sándwich y agua, pero dame un pack así grande, guapo. 5 y 5. ¿Dabuten? ¿Qué? Dabuten, sí, dámelo. Ah, que sí, vale. 5 y 5. Vale, perfecto. Exacto.
Escucha, ¿tienes algún cigarrito por ahí? Sí, tengo cigarritos, papel de liar para hacer cosas que no se deben y... No, tengo yo también, quiero cigarritos, nada más. Tengo cigarritos y tengo mechero. ¿Quieres un cigarro y un mechero? No, mechero ya tengo, dame 5 cigarritos. 5 cigarritos, vale, 5 cigarritos. 5 sandwichitos, 5 botellitas de agua y 5 cigarritos, ¿sí? Exacto, sí, pero el sándwich puede ser sin mayonesa. No. Bueno, pues nada, con mayonesa. Me toma los productos y los pone en un bolso. Ella piensa que yo también le estoy diciendo eso, pero yo soy hombre y no me toca. Compañeros, ¿alguien puede ponerle la factura? Es que no tengo todavía los precios de las cosas. No, sí la quiero, pero hay que enseñarle, jefe, hay que enseñarle. ¡Compañeros! No, de vez en cuando. Tranquila, yo la espero. Es que están sordos. Compañeros, exacto. ¿Alguien puede ponerle la factura aquí al caballero? Es que yo todavía no tengo los precios de las cosas. ¿Qué le bendito, yo le pongo. 5 ricos sándwiches, 5 botellitas de agua y 5 cigarritos. Ok. Entonces son 2.50 más 5 cigarritos. Dígalo a 30. Los cigarros están a 30. Están a 30. ¿Y alguien podría pasarme la lista de los precios por correo? Serían 400, jefazo, ya te la voy a poner. A ver, espérate, vamos a oficina. Vale, espérate. Ahí está, mano. Escaneate este QR del celular. ¿Qué pasa? La facturita. Álvaro, descansa, guapetón. No, descansa, que vas a salir. Un abrazo, chulo. Ahí está. Ya pago. Ahí está, tronco. Vale. Disfrute mucho de su sándwich, de su agua de manantial 100% pura y de su cigarro orgánico y vegetariano. Muchísimas gracias, Sofía, eres muy amable, De nada. Glenn, pórtate bien y no te drogues más. Paz, hermana. Paz, hermano, tronco. Sí. Vale, Lito, no está en internet. No. Me dijeron que avisara para que pudieran agregarme, que supieran cuál era mi correo. Y lo hice, pero no estoy en interna. Sofía, está despedida, no pasaste la fase de prueba. Pero... ¿Cómo? Nótalo. Está despedida, no pasó fase de prueba. DJ, me cago en tu laza. No te pongas a cotillear, que te vas tú a mí a la puta calle. Ya me voy. Ay, me estoy mareando. Pues eso. Entonces, pero, ¿de verdad? Bueno. Ahora me estoy quedando en la llata yo. Claro, te quedas en la llata porque no está en ladio. Por eso te quedas en la llata. Es que me tenéis telesa. Pues ha sido un placer lo que has trabajado aquí, Sofía. Vale, está bien. Está bien, lo entiendo. A ver. Espera. Entro para cambiarme de ropa otra vez. Sí, perfecto. ¿La han echado? Joder, lo que duraba en el trabajo, qué coño. Listo. ¿Tengo que firmar algo o...? No, eso ya lo gestionamos todos nosotros. Ah, vale. Bueno, porque claro, al ser un contrato temporal de fase de prueba no hacía falta firmar nada. Ah. Vale. Pues me retiro. Sí, perfecto. Sí. Gracias. ¿Puedes no limpiarme la gala, por favor? Está aquí.
qué la han despedido? No sé, la verdad. Pero bueno. Vaya. Hola, güey. Hola. Hola. Me han despedido. Me llamaste. ¿Y eso? No sé. Me despidieron. ¿Cómo? ¿Cómo que no? ¿Así? ¿Así? ¿Por la cara? Sí, la verdad es que sí. ¿Quién te despidió? Pues mi jefe. Pero... Sí. ¿Dónde estás? ¿Estás en el lugar que voy? Sí, saliendo. No. A ver. Voy. No vengas. Yo voy a descansar. Ah, vale. Pues ya me contarás qué ha pasado. ¿Por qué te despiden así por la cara? A ver, era fase de prueba. Él me dijo que no pasé la prueba, pero... Ah. A ver, llevaba 10 minutos trabajando y no pasé la prueba, así que no sé qué decirte. Pero bueno... Vale. Ya me extrañaba que me dieran trabajo, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. Pero trabajas para ellos tengo otras cosas, materiales y eso. Ya, eso es cierto. Puedo seguir buscando cosas, así que seguiré teniendo ingresos. Aunque claro, ya no tantos, pero bueno. Vale. Si me entero de algún trabajo, te aviso. Vale, chiste. Te lo agradezco. Venga, mucho, Adiós, guapa, descansa. Adiós. La verdad es que no ha sido el mejor día, pero bueno. Hoy me he bañado en una piscina, así que tan mal no estuvo. Y conocí a Benjamín. Bueno, a ver. He comprado material que no debía comprar. Luego me despidieron de mi trabajo después de haber trabajado 10 minutos. Pero he conocido a gente. Creo que no ha estado tan mal. Venga. Creo que aquí estará bien. A ver. Y... vamos a leer otro cuento. Porque... con el día que hemos tenido hoy, me viene bien un cuentecito, la verdad. Me viene bien uno. Y este de aquí es muy bueno. La princesa de cartón. En un reino olvidado por el tiempo, donde las murallas del castillo se alzaban como testigos silenciosos de días mejores, vivía una princesa diferente a las demás. Su nombre era Isabela, pero para aquellos que la conocían, era la princesa de cartón. Isabel había crecido entre las paredes del castillo, rodeada de lujos y comodidades. Pero su corazón anhelaba algo más. Mientras sus hermanas se ocupaban de los deberes reales y los cortejos de príncipes, Isabel encontraba refugio en un lugar secreto, el desván polvoriento del castillo, donde una caja de cartón guardaba tesoros olvidados. Dentro de la caja, Isabel encontraba libros viejos y juguetes rotos, recuerdos de una infancia que parecía haberse desvanecido en el tiempo. Pero lo que más llamaba su atención era una corona de cartón, hecha por ella misma cuando era apenas una niña. Aquella corona representaba sus sueños más preciados, sus deseos de aventura y libertad en un mundo que parecía haber perdido la magia que alguna vez tuvo. Cada noche, mientras el castillo dormía, Isabela se escapaba al desván y se ponía su corona de cartón. Con ella en la cabeza y un brillo de determinación en los ojos, se adentraba en un mundo de fantasía y posibilidades. Soñaba con viajar más allá de las murallas del castillo, explorar tierras lejanas y vivir aventuras emocionantes. Pero la realidad la mantenía atada, como si fuera una princesa de cartón, frágil y desechable. Las responsabilidades de la realeza pesaban sobre sus hombros
y las expectativas de su familia la oprimían como un corsé demasiado ajustado. Sin embargo, Isabella nunca dejó de soñar. Nunca renunció a la esperanza de un futuro mejor. En cada amanecer, mientras el sol se alzaba sobre las torres del castillo, Isabella miraba hacia el horizonte con añoranza. Soñaba con un mundo donde las limitaciones no existieran, donde la corona que llevaba en su cabeza fuera más que un adorno de cartón, donde ella pudiera ser la heroína de su propia historia. Ay, y aunque el camino hacia ese futuro parecía incierto y lleno de obstáculos, Isabella sabía que mientras llevara consigo la corona de cartón y la determinación en su corazón, siempre habría una luz de esperanza brillando en la oscuridad, porque incluso en el reino más oscuro, la princesa de cartón nunca dejaría de creer en el poder de sus sueños y en la promesa de un mañana mejor.